Sí, ¿listos, muchachos? ¿Preparado? Listo, échale. Bueno, listo, quién sabe, pero preparados, sí. Preparados ya todos. Y los muchachos también, como que no mucho, sí. Pues quiero agradecer la presencia de cada uno de los medios de comunicación a quienes se les giró invitación y están presentes. Quiero dar paso a información que se ha venido, pues de alguna manera, creando una situación que nos perturba. En el proyecto más importante que ha tenido este espacio de gobierno del 2018 al 2021, que me toca presidir. Y se trata del Panteón Municipal, en donde, en una condición de inversión pública-privada, pues hemos desarrollado. Quiero también citar al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, donde en su momento yo le planteé que el apoyo del gobierno del estado era importante para que se pudiera desarrollar este proyecto, y en el cual se tiene la participación económica del estado para poder comprar el terreno y con ello darle paso a la condición de darle esa estabilidad que es muy, muy importante para hacer posible la realidad de tener un panteón, 10 hectáreas de panteón, donde su periodo de vida está calculado para que sea entre 60 y 70 años, y con ello el ver la posibilidad de realizar esto sin recursos por parte del ayuntamiento, pues era necesario buscar esquemas que nos permitiera la ley, y en esos esquemas de permisividad en la ley se tuvo a bien ir por un formato que las mismas leyes contemplan, como son las inversiones pública-privadas. Yo estuve invitando a empresarios para que esto fuera posible, que hubiera un empresario que decididamente pudiera entrarle y que este recurso pues llegara para hacer posible el panteón. Dentro de los que platiqué este tema, quien se resolvió para entrarle y hacer posible esto fue mi amigo el ingeniero Pedro Peralta, de Casa Colima, su empresa Casa Colima, y con ello pues seguir el mecanismo que esto tiene que llevar para no irnos con una mancha, al contrario, irnos con una estrella, porque se pudo resolver algo que teníamos años sin poder atender. El 25 de marzo se instala la primera piedra, en la cual pues se invitó a los medios de comunicación para que todos dieran fe, testimonio de que esto pudiera ser posible. Incluso Diario Avanzada ahí estuvo, y por citar nada más a este medio que ha puesto de cierta manera pues algunas aseveraciones que de alguna manera vienen afectando a quienes ya adquirieron un predio, que se tiene la gran interrogante de ellos, que dicen: oye, ¿qué va a suceder? Porque a mí me dijeron otra cosa. Y quienes están comprando, se les mete la gran interrogante, esa duda de que si estoy adquiriendo algo lícito o ilícito. Ante eso, vale la pena volver a dar toda una información y que se aclaren todas las dudas que esto ha generado. Por lo que yo le quiero pedir al licenciado Miguel Solís haga un desglose de cada una de las partes que se tuvieron que hacer, y posteriormente al ingeniero Pedro Peralta, de Casa Colima, que es la empresa
que decidió invertir en este proyecto. Por lo que le pido al señor Miguel, pues nos empiece a dar un desglose de fechas y temas que bien tuvieron que involucrarse. Y esto no lo hicimos a escondidas ni se hace escondidas. El Cabildo solicitó en su momento un montón de información y con ello dar paso pues a esta información. Sí, con mucho gusto, presidente. Saludos a todos y buenos días. Trataré de ser breve, Bueno, voy a hablarles un poco sobre el proyecto en lo general, desde el desarrollo, desde los pasos, hasta las bondades que puede tener nuestro municipio con ese tipo de proyectos. En 2016, en el mes de noviembre, se promulgó y se publicó la ley de asociaciones público-privadas del estado de Colima. En esa ley se contempla un apartado muy, muy especial que habla de los proyectos no solicitados, como es el caso de este proyecto que tenemos aquí. Derivado de esta ley, el Ayuntamiento de Villa de Dolores también en octubre del año 2020 publicó el reglamento de asociaciones público-privadas del municipio de Villa de Dolores. En este proyecto se recoge prácticamente la ley en su esencia, pero quiero decirles que esta ley y este reglamento acarrea un elemento muy importante que se llama instalación o que se llama comité de proyectos y evaluación de propuestas no solicitadas o de proyectos contemplados en el propio reglamento. Este comité es integrado por funcionarios que son muy importantes para la toma de decisiones del municipio. ¿Cuáles son los funcionarios? Pues es el presidente municipal, el titular de la sindicatura municipal, el presidente de la Comisión de Hacienda, un regidor integrante del Cabildo Municipal, el tesorero municipal, el titular de la Oficialía Mayor, el titular de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Municipal, la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y la dependencia o organismo paramunicipal que corresponde al proyecto, que en el caso particular fue Registro Civil y Panteones. También está incluido la Contraloría Municipal y un regidor o regidor integrante de las comisiones a que haga referencia al proyecto. En este caso lo integró la regidora presidenta de la Comisión de Servicios Públicos. Como pueden ver, está completamente funcionarios que pueden tomar decisiones sobre los proyectos que se ponen a consideración de este. Derivado de esta situación, cuando se presenta un proyecto o una propuesta no solicitada, ese proyecto como tal, al momento de recogerse por el secretario, se envía a todas las áreas que tengan injerencia dentro de la administración. Para el caso particular que nos habla a nosotros, este documento o esta propuesta no solicitada que presenta Casa Colima, se envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos, se envió a la Dirección de Desarrollo Urbano, se envió a la Dirección de Desarrollo Municipal y Planeación, se envió a la Oficina de Registro Civil, se envió a la Tesorería Municipal y a la Contraloría Municipal para efectos de que evaluaran y valoraran si la propuesta que estaba siendo presentada era viable para su desarrollo y ejecución. En resumen, les comento que todas las áreas manifestaron la viabilidad del proyecto para que pudiera procederse. Una vez que estos dictámenes se tienen conjuntados de todas las áreas, entonces se le mandan al comité de proyectos para que este dictamine en una sesión privada o ordinaria del propio comité de proyectos, sesione sobre la procedencia o no de los dictámenes presentados y por ende de la propuesta no solicitada. Esa sesión se llevó a cabo y el comité de proyectos obviamente determinó que la propuesta era viable. Analiza también el tema de la propuesta de la contratación, el método para la contratación, y habla también de que propone que se presente, que se le otorgue la concesión para la inhumación, exhumación, velatorio, depósito de cenizas, osario, columbarios y en general todo lo que tenga que ver con el desarrollo del panteón municipal. Después de que sesiona esta comisión, se envía este documento a las comisiones de cabildo que tienen injerencia. Esas comisiones de cabildo fueron dos: fue la Comisión de Hacienda Pública Municipal y fue la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Ellos dos tuvieron que sesionar de manera también privada para posteriormente en una sesión de cabildo presentar el dictamen que en conjunto elaboraron. Y una vez que elaboraron, que presentaron este dictamen, quiero decirles que se aprobó por mayoría el documento presentado a manera de dictamen y de manera concreta les comento que autorizaron la firma y la autorización de la propuesta no solicitada y por ende de la gestión público-privada.
también autorizaron otorgar la concesión, otorgaron también la erogación de 10 millones de pesos para la compra de un terreno, otorgaron además, combinaron a la Secretaría de Gatitas de Colima y al propio ayuntamiento para que realizaran todos los trámites necesarios a fin de cumplir con el objeto del dictamen y de lo que ahí se había aprobado en ese momento. Comentarles que la propuesta no solicitada tiene simplemente dos parámetros que se necesitan cumplir. Uno de ellos es que esté contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo, y el segundo de ellos es que todas las áreas y la gente que dictamina lo considere que es viable. Son los únicos requisitos. Quiero mencionarles un tema muy importante en el caso particular de esta APP, que tiene que ver con los bondades y beneficios que el municipio de Villa de Álvarez está recibiendo a cambio de la suscripción de ese tipo de contratos, que son perfectamente legales. Bueno, se los voy a enumerar. Como inciso A, el proyecto resuelve el serio problema del ayuntamiento de dar el servicio de inhumación. Nosotros estamos agotados actualmente con el control municipal. Hace tiempo había 3 espacios, ahorita es completamente complicado poder depositar a una persona en el municipio, en el panteón anterior. El proyecto también comprende la devolución de la inversión que hace el propio ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Yo les leí ahorita que la sesión de cabildo le autoriza al tesorero municipal que erogue la cantidad de 10 millones de pesos para la adquisición de un terreno en copropiedad junto con la empresa Casa Colima para que ellos desarrollen ahí el proyecto. Quiero decirles que estos 10 millones de pesos dentro de la PNS, dentro de la propuesta que se presenta, se tiene contemplado que se regresen en un periodo no más tardar de 10 años. Ese es un evento muy importante, por supuesto, que para el ayuntamiento realmente no acarrearía un costo en el futuro. Otro beneficio que tiene es que la propia APP otorga a favor del ayuntamiento como una participación el 5% de los espacios que se derivan de este panteón municipal. Estamos hablando de aproximadamente 1,000 espacios, que si nosotros sacamos cuentas, los costos que trae ahorita, que se habla de 30 mil pesos aproximadamente, si lo multiplicamos por los 10 mil espacios, estamos hablando que vamos a tener una ganancia de 30 millones de pesos de este proyecto, más los 10 millones que nos van a retornar, entonces tenemos ahí 40 millones de pesos. Ahora, el proyecto contempla que es por 40 años. Un beneficio que trae la propuesta no solicitada es que se maneja sobre un esquema de régimen de condominio, lo que significa que en cada espacio que se cree se va a generar un impuesto de derecho por impuesto predial. Ese impuesto predial, el mínimo que tenemos ahorita nosotros cobrando es de 160 pesos aproximadamente, que si lo multiplicamos, supongamos, por solamente 30 años, suponiendo que el ingeniero Pedro durara 10 años en constituir este panteón y solamente se cobrara sobre 30 años el predial de todos los espacios, estamos hablando de arriba de 64 millones de pesos. Adicional a esto, se nos otorga también la fosa común, la cual tiene un valor aproximado de entre 4 millones de pesos, que esa la va a administrar totalmente Casa Colima. Pero es para el funcionamiento, para servir completamente al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, nada más, pero va a ser administrado por ellos, por efectos y temas de costos. Adicional a esto, también quiero comentarles pues que la asociación público-privada, dentro del contrato que se tiene, se establece que Casa Colima se hace cargo completamente de toda lo que tiene que ver con el mantenimiento y con el personal que operaría. Si nosotros sacamos cuentas del personal que ocuparíamos para poder operar un proyecto de este tipo, de mediano impacto, tenemos que considerar que también es un gasto muy significativo el que podemos ahorrarnos nosotros, ya que de mantenimiento estamos hablando de aproximadamente 500 mil pesos mensuales, y en el tema de los salarios estamos hablando de aproximadamente una cantidad igual. Estos son prácticamente los beneficios que otorga Casa Colima al desarrollo. Por lo tanto, al contrario de cómo se ha venido manejando, el municipio no sufre una desventaja, sino por el contrario, estamos hablando de que durante la vigencia de este contrato el ayuntamiento va a tener recursos superiores a los 110, 115 millones de pesos, lo cual
Por lo tanto, nosotros como ayuntamiento y como municipio propio no hubiéramos podido desarrollar un proyecto ni muy pequeño, porque nos costaría demasiado en función de los recursos económicos que actualmente tiene nuestro municipio. Es cuanto, no sé si tengan alguna duda respecto de esta situación. Al final las dudas y le damos la participación al ingeniero Pedro Peralta. Muchas gracias. Gracias, presidente, secretario, amigas y amigos de los medios de comunicación. Es un gusto saludarlos y estar frente a ustedes. Hacía tiempo que no me tocaba. Y bueno, me da gusto que tengamos este momento y esta oportunidad. Y quisiera decir una pequeña frase que dice: para lo limpio no se ocupa jabón. Aquí estamos frente a frente con todos ustedes. Me hubiera gustado que estuviera el medio de comunicación, que merece todo mi respeto, que es Diario Avanzada. Tiene su punto de vista, tiene algunas interrogantes, pero este era el momento precisamente para aclararlas. No pudieron venir, no hay problema. Seguimos en la apertura a la hora que sea. Tiene que ser una reunión privada o igual pública. Estamos a las órdenes de todos ustedes que nos tuvieron la atención de acompañarnos y de este medio que injustamente viene distorsionando y lastimando un buen proyecto y una inversión muy importante. Relatar que Casa Colima es una empresa que tiene más de 20 años trabajando limpia y transparentemente en la construcción de desarrollos urbanos, en fraccionamientos, viviendas, etc., que jamás ha sido acusada, demandada, incluso en los recursos y quejas de algunos clientes en Profeco. Somos de las empresas que menos reportes tuvimos y los que teníamos se solucionaban. Agradezco mucho la oportunidad que me dio mi amigo, y lo digo con gusto y con orgullo, el presidente Felipe Cruz Calvario, cuando me invitó a platicar y me hizo un comentario de la situación que se estaba presentando y lo difícil que iba a ser para el ayuntamiento de esta administración lograr este importante proyecto. Finalmente, este proyecto es un bien inmueble y lleva urbanización, edificación, porque el giro en materia de infraestructura es 100% en materia de iluminación. Tuvimos que estudiar y aprender a través de diversos consultores. Tuvimos que aprender una nueva materia que hicimos, invitamos a gente especialista a que nos enseñara a trabajar este nuevo giro. Estoy tratando de abreviar para que no sea tan largo. Es un proyecto que, con el esfuerzo del ayuntamiento encabezado por su presidente Felipe Cruz y todo su equipo, el equipo de Casa y el equipo de Casa Colima, nos debe de dar orgullo, señores. Y esta es la principal razón de estar aquí sentados con todos ustedes. Si me lo permiten, voy a hacer una presentación, que es una presentación que se hizo en su momento, está muy resumida, que es la presentación que se le hizo precisamente al honorable cabildo de este ayuntamiento 2018-2021, y que fue el análisis, el estudio que se hizo metodológico para poder tener una decisión, que siempre en una toma de decisiones en las empresas hacemos varios análisis. Vamos a hacer muy rápido esta presentación, porque de hecho es un tema de en acción público-privada con Casa Colima. Ese primer hijo se metió en la fecha de seguridad en 1881, exacto, que hablamos a la familia, que lo que quedaba servicio lista a la villa, pues recente son 120, 30 años, pero en ese momento, gobernador era don Francisco Santa Cruz y él comprometió a donar para la región una parte. O sea, también el gobierno del Estado ayudó hasta aquel momento. Los municipios, por lo general, tienen poca capacidad de inversión en infraestructura. O lo apoya el gobierno del Estado o lo apoya el gobierno federal. Y en estos momentos tan importantes en los que el gobierno federal ha soltado de la mano a los
los ayuntamientos y aparte de tanto dinero y recursos, sería imposible poder lograr un proyecto de esta naturaleza. El presidente gestionó y tramitó con el gobernador un apoyo que precisamente es para la compra del terreno, que tuvo un valor de 25 millones de pesos, en donde el ayuntamiento va a poner 10 y la empresa va a poner 15. Entonces, esa es la primera parte de la famosa, el esfuerzo que se hace Estado, municipio y empresa. Bueno, son unas fotos de la situación del cementerio. Si me gustan, por favor. Bueno, pues ese cementerio estaba agotado. Tiene una superficie de 41.000 metros cuadrados, a diferentes secciones. Es un análisis metodológico. Cambia todo. Bueno, en realidad son 136.739 personas que vienen en el 2015. Sí, se están teniendo un promedio en el 2020 de 80 personas por mes. Sabemos que las cifras actuales han incrementado, pero bueno, eso no es algo que se desea nunca. Pero fíjense ese tema, el 72% que está vendiendo a otros lados o se incineran, sí, porque no hay espacio. O sea, la gente de vida que está enterrada en otros municipios, que aquí ya no hay un panteón. Sí, se llama un panteón. Ah, es una imagen horrenda. Es una de las cosas. Ante la evidente necesidad del espacio, el Consejo Estadístico se realizó un estudio de mercado en junio de 2020 para atender a fondo la demanda de dicho producto y la facilidad de llevar a cabo este proyecto. Les vuelvo a decir, Casa Colima no viene aquí a regalar a nosotros. No somos más de tres de la ruta, somos una empresa que trabajó con una rentabilidad, como todo el mundo trabaja, porque todo el mundo tenemos que tener una utilidad y no es pecado que lo trabajes indecentemente, jamás va a ser un pecado tener un derecho a una ganancia. Determinado la necesidad de llevar a cabo el proyecto y de la parte de recursos del Ayuntamiento de Villadores, en el caso de la Unión, presentó una propuesta no solicitada con la finalidad de llevar a cabo una asociación público-privada y así juntos poder llevar a cabo tan importante y hacer un proyecto para la propia sociedad. Practicó el secretario con demasiado detalle lo que es una propuesta no solicitada, en donde se hace un planteamiento. Mira, que si lo ocurre a usted, puede hacer un planteamiento de una idea. Sí, y el ayuntamiento tiene un comité de proyectos. Se sientan, lo revisan y ven si es viable o no es viable. ¿Cuál era el objetivo de este asunto? Buscar una solución primera, que era dar servicio de iluminación. Era el objetivo. Ese es el objetivo número uno. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que hacer una inversión para comprar el terreno, una inversión para hacer la infraestructura, ¿sí?, y darle mantenimiento y continuidad a los muertos de mayores. Yo escuchaba al presidente López Obrador cuando se queja de las APP, ¿verdad? Creo que por todos lados hay buenos y malos, y las APP se pueden manejar, ahora sí que encauzar de diferentes maneras. Pero aquí, como ya lo describió con amplitud el secretario, se buscó una clara regla de cualquier negocio, que es ganar, ganar. Gana la sociedad villaparense, gana el ayuntamiento y gana la empresa. Los tres ganamos. Lo importante es que sea justo para que sea un buen proyecto. Esta APP fue firmada el 8 de octubre del año pasado. Este proyecto es más de un concepto completamente diferente de concurso, su totalidad beneficiará a todas las personas con un nivel socioeconómico, teniendo como objetivo claro que cualquier persona merece tener un espacio digno de calidad para su última morada, sin que esto implique pagar un costo sumamente elevado o endeudarse por muchos años. No es un abuso, ¿no han visto cuántas familias vienen aquí y se le forman al presidente para pedirle porque se murió una persona? Porque les corren un dineral en todos lados. Yo eso es lo que hicimos, un proyecto con sentido social, en donde ustedes ahorita con 20.000 pesos van a comprar un espacio, va a ser un jardín americano y vayan y pregunten con cualquier competencia, que yo no tengo contra nada de ellos. La diferencia es que el ayuntamiento y la empresa traen un proyecto con sentido social. Claro que sí pueden ganar, pero se va a ganar menos
Obviamente, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Que el presidente también tiene su intención de atender a la sociedad villalvarense. Pero hay gavetas individuales de hasta 6 mil pesos. O sea, con 6 mil pesos tú puedes resolver un problema de un familiar y no las deudas que tienen las personas que tienen que andar comprando espacios a dineros, a valores demasiado altos. Yo no voy a pensar que la competencia esté aprovechando de una circunstancia política pudiera ser para beneficiarse. Ese no creo que sea el motivo. Lo que sí es que los valores no son para entrar en una competencia de mercado, son para apoyar a la sociedad, apoyar al ayuntamiento y que la empresa tenga una retribución justa de su trabajo. Ahora tenemos todo un perdido. Sí, todos los que tenemos derecho a lugar, tienen que pasar, votar, es la felicidad. Se podemos cambiar, por favor. Ojalá que pronto podamos ver una buena parte de esta base de este proyecto, donde ese proyecto cuenta con un anfiteatro, cuenta con una iglesia ecuménica. Aquí son las paredes verticales que van a estar, son 4 niveles y aquí son los corrales de 6 mil pesos. Es el tipo americano y por ahí nos viene otra cosa que viene el otro país europeo, porque vamos a convivir, ya muertos que él, ¿no? O sea, vamos a convivir en cualquier índice económico, o sea, en el modo que tengas ahí, vamos a tener diferencias. Ubicación, tenemos una aproximada 5.000 inhumaciones. En el periodo de la concesión de 40 años, igual que antes, es con biometa, pero aquí el ayuntamiento, el que tiene tantos años y está mucho menos bien planeado, entonces aquí las personas van a ser dueñas de su espacio. Van a tener una escritura, pregúntenme ahorita aquí en Colima, ¿quién tiene una escritura de un espacio que sea tuyo, que no va a llegar a la siguiente administración? Ah, no pago cosas, necesito espacio, ¿qué hacen? Van a familiar, lo sacan y lo avientan a la cosa común y lo realizan. Porque solo que tienen una concesión, aquí van a tener una escritura que te da la certeza jurídica que es tuyo y que no te lo va a quitar nadie. Ya si tú no pagas tu cosa, porque si no lo embarcas, ya es otro tema. Pero tienes que tener un juicio y que vas a poder defender tus derechos, ¿no? Es el único patrón que yo conozco con propiedad jurídica. Por eso, tener pagos y no terminaron de tener el punto de las pedidas. Así que si da una introducción con cabezas preparadas, podemos analizarlo, por favor. Otra imagen del muro de. Sí, por favor, adelante. Un derecho a seguridad privada, acceso controlado, circuito cerrado. Tiene todos los modelos de iluminación americano, tradicional, europeo, redes individuales, osarios, columbarios, para cualquier persona de muchos de valores mucho más bajos. Áreas comunes, arquitectónicas, legislatorias, locales comerciales, ya, una cafetería para las personas que necesitan algo, una droguería, servicios generales, la fosa común que mencionaba, también había todo. Otra imagen que dice el bombero, ¿no? Fosa realista. Me gustó hablar de los precios que son para personas que tengan estudio, para que personas que tengan ingresos desde 2 salarios mínimos puedan adquirir con nosotros un espacio sin que le hayan afectado su economía en más del 25% de sus ingresos. O sea que no lastimamos, si ellos hacen una, en lugar de irse a coger, en lugar de comprar una televisión, se van a comprar un espacio que al final de cuentas es una necesidad que nadie quiere experimentar, pero finalmente un tanto de ellos. El 30%. He rentado ese año porque es un seguimiento en un momento de la vida. Dar servicios, si uno está sale. Entonces, si hay una duda, darle la escogénica, si uno está tratado de eso. Eso es muy importante. Esos 10 millones de pesos que ya lo mencionó el propietario, se los entrega al propietario del terreno, no a mí jamás, porque no va a tener. Y yo entregué 15. Hicimos una compra en conjunto. Se compra el terreno, ¿sí? Este terreno es copropiedad. ¿Dónde está los puntos secretos? Ahí va a estar copropiedad.
propietarios del ayuntamiento y casa con ellos. Y nuestro regreso, dice que hay un bonito negocio que estoy haciendo, ¿no? Ahora por 10 millones se los regreso al ayuntamiento en proporción de las ventas. Si somos socios, somos socios, pero yo le regreso 10 millones de pesos como una parte de su rentabilidad, y aparte se le van a entregar el 5% de centavos, que son como 1.000 lotes, que son como 30 mil pesos a valores sin descuento. Se tiene considerado 10 años para su venta, entonces comentaba que no vaya a los objetivos, así que no está todo el día aquí. Viene aquí los comentarios que se le dan los años del ayuntamiento. Eso tiene un compromiso administrado, pero si después de la venta el ingeniero quiere administrar, no tenemos ningún problema. Eso es un beneficio al ayuntamiento, que le estemos administrando, que le estemos pagando, que le estemos su porcentaje y sin costo. Ese efecto cordial, ya lo mencionó, con el tema de la escritura se va a generar un poquito, pero bien, ya de tantos hay un encuentro cordial. Flujo cambiar, por favor. Seguimos con mucha publicidad, antes que hay que hacer toque también. Ya, todo. Yo solamente quisiera mandar un mensaje a todas aquellas personas que han confiado en este ayuntamiento, en su presidente, en esta empresa y en mí, que me conozcan, que es en serio, que no hay ningún nada escondido, que se va a cumplir. A las personas que han comprado preventa con ese descuento, si saben que tienen que esperar un momentito que podamos ir avanzando en la construcción, la cual está ahí, podemos ir a ver la orilla que está avanzando bastante bien. En unos días más, sin la entrada principal, ya se podrá dar el servicio, ya podemos tener la atención para cualquier cliente que lamentablemente lo requiera. Yo estoy a las órdenes de todos ustedes para cualquier pregunta. Si el presidente tiene que tener otra actividad, yo aquí me siento el tiempo que sea necesario o después, en el momento que sea necesario, para cualquier operación que no haya sido resuelta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver, pásale el micrófono, por favor. Te agradezco tu pregunta. Si tiene considerado en un futuro dar el servicio de la cremación, el objetivo principal ahorita es dar el servicio de la inhumación a través de cualquier figura, de cualquier modelo que se presentó aquí, es dar la solución de la inhumación, ¿sí? Ya posteriormente, obviamente que sería interesante, nada más que la inversión en un crematorio, pues es otro paso importante, lo cual en este momento no se está ofreciendo. Así es, pero ¿es el único panteón municipal de las comunidades? ¿Hay este servicio de cremación? No es el único panteón. Tenemos para la parte norte del municipio, tenemos dos panteones, uno localizado en El Chivato, otro localizado entre las comunidades del Nuevo Naranjal y Naranjal. Son chicos. Tenemos para poniente otros dos panteones, uno en Culuapan y otro en Puerto Nuevo. La cobertura que estos panteones tienen capacidad de nada más para esas poblaciones. Anteriormente, antes de que existiera el panteón del Nuevo Naranjal y Naranjal, nuestros muertos se los llevaban a cacería o se los llevaban a cofradía de Cintilán. Eso se dejó de hacer a raíz de que se hace un panteón. Y ahorita, en la cobertura que tenemos para la cabecera municipal, que ya en el censo del año pasado nos refleja 150 mil habitantes, tenemos agotado el número de espacios que le podemos brindar a la población. El día de ayer me habla una persona con la necesidad de que sepultara a su mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Nos estamos reservando y creo que quedan tres. Uno de ellos es para un caso así similar, quien trae la necesidad. Pues
ya no hay espacio, está agotado. Si alguien quiere adquirir en este panteón que ha funcionado ya casi por 140 años, ahí ya no hay capacidad. Entonces se remitiría al nuevo panteón Bosque del Edén. Ahí sí hay una capacidad muy grande. Actualmente ya está la preventa, ya está desarrollándose actividad para que quien haya comprado, pues en su momento, si lo llega a necesitar, ahí ya puede ser hacer. ¿Para cuándo espera que esté funcionando este Bosque del Edén? ¿Y cuando ustedes han comentado que quería hacer un modelo de innovación, tiene ya algún Se tiene considerado, ahora sí que a Dios gracias, ha estado lloviendo muchísimo, ¿verdad? Y como tengo mucho trabajo subterráneo, pues comprenderán que ha sido un poquito difícil poder estar trabajando con las gavetas en el subsuelo, que nos inundan, nos entran los niveles freáticos, y aunque sea, también se hizo un estudio, pero de todas maneras ha habido demasiada lluvia. Y traemos considerado más tardar 30 días sin poder ya tener abierto al público. El jardín americano. El jardín americano, no tengo yo el tema del marketing, porque si me equivoco, podría ver si por aquí tenía alguien de la empresa, pero me dejaron solo. Es un jardín de pasto y lleva una plaquita nada más. Luego viene el jardín europeo, que es el mismo jardín, pero tiene ya una media lápida. Y luego es el jardín tradicional, donde tú puedes construir el mausoleo que tú quieras. No te vamos a obligar. Tú puedes llegar, claro, dentro de tus límites y que sean construcciones bonitas, pues, ¿verdad? No vamos a hacer algo feo, anti. ¿Cómo se llama? Contra las ideas normales de una sociedad, ¿verdad? Según dice la palabra. Luego tenemos lo que son los osarios, ¿sí? Que son los donde se guardan los huesitos. Y porque muchas veces. Retiras a tu familiar, todavía hay, puedes estar en 5 o 6 años, que es cuando lo sacan, señores, todavía hay cráneo, hay fémur, sí, perdónenme la palabra, lo que estoy hablando, pero es algo técnico. Lo meten en una bolsa negra, con todo respeto, en cualquier panteón, de cualquier ayuntamiento, porque no hay otra opción, y van, y pasan a la fosa común. ¿Qué te ofrezco yo? Ese día que tú quieras usar ese espacio, sí, cuando la ley lo permita, lo puedes exhumar, retiras el servicio, lo daríamos nosotros y lo depositas en un espacio digno para esa persona que fue tu papá, fue algún pariente tuyo, ¿no? Y vuelves a utilizar el espacio que tenías ocupado. Entonces, es como de esa manera podemos darle y potencializar a que dure muchos más años, porque antes no se manejaban ni los osarios, ni los columbarios, que los columbarios son las cenizas, ¿verdad? La comunicación con el nuevo gobierno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo va a ser que llegue el gobierno? No se ha hecho ningún traslado de información, pero no puede llegar a celebrar borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque ya son hechos consumados, son hechos apoyados en la ley, y que en esta responsabilidad de seguir al pie de la letra la ley, hemos venido cuidando cada detalle. Así es de que no puede llegar y hacer borrón y cuenta nueva, además que las inversiones que tendría que hacer el ayuntamiento, pues en este momento el ayuntamiento carece de recursos para decir, ¿sabes qué? No voy a utilizar esa, hago las inversiones en otro lado para hacer otro partido. No es posible. Si algo se pudo lograr es con inversión pública-privada, y es el único formato que tuvimos a bien poder disponer para que esto se hiciera una realidad. Sí, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a cada uno el estar llevando esa información. Y en lo particular, si alguien quiere abundar sobre un tema en específico, estamos aquí a la orden. Y si ya tiene otros temas, pues también, aquí estamos.